Vamos a tomar un pequeño recorrido, vengan conmigo. Por aquí, como pueden ver, ya han regresado algunos residentes y están tratando de limpiar los escombros cuanto antes. Este porche, la entrada de esta casa, quedó completamente destruida. La ventana, los escombros, que esto es parte del peligro, ¿no? De quedarse en una de estas casas móviles durante el paso de una tormenta como Milton. Se rompen esos vidrios y entonces cuando uno está dentro, eso puede causar lesiones, sin hablar de los demás daños, ¿no? Aquí podemos ver todos los escombros que ya ha recogido varios vecinos de acá que han estado acumulando los escombros de los techos de sus hogares aquí. No solo el techo de su hogar, también estas rejas que son de jardín quedaron completamente desprendidas de esta casa. Se lo llevó Milton. Y más atrás seguimos viendo otra casa que quedó prácticamente sin techo. Esto ha sido lo que hemos visto en estas casas móviles. Y es que son muy frágiles. El techo parece como una cáscara de quizás de cebolla que se va desprendiendo fácilmente, o por lo menos con la fuerza de un huracán como Milton, es lo que hemos visto, ¿no? Vamos a continuar por aquí. Vemos muchos escombros por mi derecha, por mi izquierda, un poquito de agua acumulada, acumulación de agua, pero por lo menos en estos vecindarios, principalmente lo que hemos visto ha sido más que nada el viento que causó muchos estragos. Me gustaría ver si nuestra compañera por aquí nos ha dado una entrevista. Ella revive acá. Señor, ¿estaría disponible un segundito? Estamos en vivo para que nos cuente. Usted ha vivido aquí muchos años. Rapidito. He estado en Bradenton 15 años y he estado en Florida 40 años. ¿Ha visto una tormenta así antes? Oh, sí. Muchas, pero no este, como esta. Este, yo pasé Andrew en Tampa, pero tenía una casa de ladrillo y fue bien, pero este fue diferente. Este es la tormenta de la época, no sé, eso fue diferente. Nunca he visto una cosa así. Cuénteme cómo, ¿cuáles fueron los daños que le causó aquí? Bueno, si tú miras la carpeta del carro, se fue toda hasta aquí, mira. Ahí está. Esto era antes el garaje, perdón, sí, el garaje de mi casa, carro. Y gracias a Dios que me fui, porque fue tremendo. Y ahora no sé si voy a quedarme, porque esperan más tormentas. Y a lo mejor me voy al lado de mis hijas y mis nietos. Ya entonces renovar o reparar su hogar no es una opción. Sí, porque aquí cuando esto salió, ahora encontré que tengo daños de agua dentro. Oh. Y yo soy retirada, así que no voy a gastar mi dinero de retiro aquí, ya yo he puesto bastante dinero. Yo arreglo muchas las cosas por mí misma. Uh-huh. Pero, sometimes uno tiene que contar sus bendiciones y seguir hacia adelante. Por lo menos no tiene la salud, porque eso es material y eso se va. Viene un fuego, viene una tormenta y ya. Y yo he aprendido a confiar en Dios. Y las cosas materiales, pues uno las cosas por un ratito y después ya hay que botarla. Bueno, muchas gracias por su testimonio, de verdad. Agradezco su tiempo. Gracias. Bueno, espero que tenga... Que me ha hecho bien. Qué bueno. Espero que se sienta mejor. Y bueno, nosotros seguimos aquí revisando cómo están la comunidad también hispana, cómo le ha pasado con toda esta tormenta, cómo se recuperan. Y continuaremos con esta cobertura de especial sobre el paso del huracán Milton.